Y hola, muy buenas tortuguitas, es todos y todas. Bienvenidos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos aquí en un capítulo más de True Crime New York City. Lo dejamos por aquí. A ver, por favor, señora. ¿Quieres pasar de una puñetera vez, por favor? Gracias. Y bueno, lo dejamos aquí, escapando del psiquiátrico. Que la verdad que ha costado un poquito. Y lo he tenido que volver a repetir, cosa que no habéis visto porque no sé por qué se ha guardado mal. Y eso que la última vez que lo jugué, lo comprobé a ver si se había guardado bien y tal. Y se había guardado perfectamente, pero de repente me ha dado que no se ha guardado bien. Así que lo he tenido que volver a repetir. Ahora tenemos que ir a la ópera y a ver qué nos encontramos en la ópera. Porque ahora nos encontramos allí con la señorita Magdalena. Y ya sabéis que cuando hay que perseguir a alguien, lo mío siempre es ir en dirección prohibida. Menos mal que ahora tenemos nuestro coche de policía. Que, por cierto, he ido a comisaría también, he aprovechado fuera de cámara ir a comisaría a dejar las pruebas que he estado recogiendo dentro del psiquiátrico, más luego el sueldo de cada mes. Ya os lo enseñaré en otro vídeo cómo se hace, por si alguien se anima a descargarse el juego también o a comprárselo, para que veáis que se pueden hacer bastantes cosas. Bueno, tenemos 45 segundos ahora mismo para poder ir al sitio, menos mal que está derrapado a tiempo. Porque ya pensaba que me lo iba a comer, como ese coche de policía. Y este que me parece que no tiene mucha idea de conducir. Vamos. Me voy a quedar, pero por los pelos, ¿eh? Creo que voy a llegar por los pelos. Y efectivamente voy a llegar por los pelos, maldito cartel. ¿Qué tal me dio? ¡Vamos! Ahí, muy bien. Ahora llega la parte divertida. Qué cara Feliciana, macho. Parece un mono, por cierto. Es... ¿quién está comiendo de esa forma tan bestia? ¡A matarme, güey, si tenéis lo que hay que tener! Bueno, ya sabéis que suelo jugar en ventana este juego, más que nada porque tengo problemas a la hora de grabarlo en pantalla completa. Así que ya podéis perdonarme si empiezo a hacer un poquito el gamba. A ver tú, el que se parece a Pitbull. Tú bueno. Venga, uno menos. ¿Qué? ¿No hay nadie más? Joder. Qué rápido, ¿no? A mí en inglés no me hables, que no te entiendo nada. ¡Hostia! Ya empezamos con la ventanita. Joder, si es que de un tiro revienta todo, chaval. ¿Hola? ¡Oye, tarado! ¡Oye, tarado! ¡Oye, tarado! Joder, pero si es que no me dais ni una, macho. Ya está, arreglado. ¿Qué? ¿Va a cogerme otra arma? Esto es lo que me fastidia, que tengo los subtítulos puestos y ya veis de que no salen. Y una vez más, la ventanita. ¡Hala! Moriros, ¿en serio? ¿Solo dos tíos para un sitio tan grande? Tío, que lo tienes enfrente. Ahora es cuando a mí me gustaría explicarme por qué se me da tan bien reventarles aquí. Pero en cambio en otros juegos como Kenny Lynch se me da como el ojete. Anda. 3, 2, 1, sorpresa. 3, 2, 1, sorpresa. Que estoy muy loco. Oye, pues para ser una ópera solo hay una persona, ¿eh? Claro, ahora el tema es... ¿dónde se ha ido la tía? ¡Eh! ¡Mírale! ¡Mírale que majo ahí! ¿Cómo se va escondiendo? ¿Sabes quién se va a esconder ahí?
mis balas en tu cabeza. Ahora el tema es, ¿cómo accedo? Salta. Que te calles, maja. ¡Oh! ¿Quién más quiere? ¡Más! Esto no vale, ¿eh? Joder, es mejor el arma este, me cago en que la metralleta que me han dado antes. Siguiente. Vamos, tío. Ya que estoy, voy a coger la vida. 3, 2, 1. Soplapolla. ¿Decías algo de sopla qué? Anda, mira, un barco, qué bonito. Ah, que me vais a quemar encima, hijos de la gran... Aquí no llegas, jaja. Hostia, que no. ¡Ah, que me quema! ¡Hijo puta! Joder, con el modo ventana, tío. Siempre me hace lo mismo. Dispara los tanques de combustible cuando sepa dónde están. Anda. ¿Más? Que estoy a tope hoy. Venga. ¡Ay! Te has caído. Creo que te has hecho un poco pupa. Hi, Teresa. Show's over. Who's the mole and all for you? Okay, officer. No, 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 no. Okay, officer, no. Venga. But the calls were always masked. The information we got was quality. It's definitely someone in the organized crime unit. That ain't much. Yo, let's go. Fans want a word with you. Ya está. Eso sí, la gorda que estaba dando el concierto de ópera ni se ha mudado. Caso importante, ahora podemos elegir Mafia de Palermo, el Cru de Press o el Sombrío Tong. Vamos a ir a Mafia de Palermo. Oh, the mafia, la Cosa Palermo. Nostra, organized crime, the mob. Tú lo has dicho, han controlado hasta que he llegado yo. Una vez que llego yo, aquí no lo controla nadie. Joder, qué feo eres, tío. There was even a reality show. Fast forward 10 years, and now these ass clown mafiosi are all prettied up, acting all respectable. We figure there must be a new don. Behind all this channeling dirty behind money, the musgo. Something big, something legitimate. Lo siento, pero no me interesa. Yo voy directo hoy a la acción, que estoy a tope, venga. Bueno, vamos a guardar partida, que espero que esta vez se cargue y se guarde bien. Porque si no, me voy a acordar de todo lo que yo me sé, pero bueno. Encuentra el restaurante de la mafia. No tengo prisa, ¿no? Pues sale. Marcus. Siempre se me olvida el nombre del tío. Hola, ¿qué tal? A ver tú, el del taxi, ¿no me ves? ¿Y tampoco escuchas la sirena o qué? Sí, sí, tú sigue dándome conversación que no la estoy leyendo. Vamos de paseo, pi, pi, pi. A buscar a la mafia. Me dan ganas de bajarme al coche y detenerte por lo que acabas de hacer. Pero bueno, no lo voy a hacer porque tengo que ir a por la mafia, que es peor. Queda una carrera pendiente. No me he olvidado de ella. La cosa es que tengo que encontrar el vehículo adecuado para poder competir en esa carrera. Y actualmente pues no lo tenemos. Así que espero conseguirlo en breve. ¿En serio? ¿Te me tienes que parar en medio? Sala, te has quedado sin coche. Y yo apenas me echo daño. Amenaza de bomba. Pues venga, un abruzo. Suerte al que se encargue de la amenaza de bomba. Yo no voy a ser, eso está claro. Joder con poneros en medio, tío. Está bien de que los que están delante tuyo escuchen la sirena y se vuelvan un poquito locos, se aparten, etc. Pero ¿en serio que los que vienen del lateral no escuchan la sirena? Creo que no es muy complicado escuchar una sirena.
fin, seré yo. Bueno, como ya sabéis, pues los desplazamientos suelen ser bastante largos. Cosa que no sé por qué, pero bueno. Y tenemos que ir a la flechita verde. El resto, pues ya iremos poquito a poco. Quien dice poco a poco, dice cuando me acuerde y me apetezca. Aunque si me lo pedís en los comentarios, igual os hago más caso. Pero de momento prefiero centrarme en las misiones principales. Ya sé que dije que alguna vez iba a intercambiar un par de capítulos misiones principales y otro capítulo misiones secundarias y tal. Pero digamos que me estoy cebando a hacer las misiones principales. Porque es que al final es un juego que en su día me enganchó y ahora lo tonto pues me estoy volviendo a enganchar. Y para desengancharme pues ya es un poco complicadete. La pena es que no puedo grabarme lo que se dice el juego completo del tirón. Del tirón me refiero, no sé por qué ahora de repente se ha cambiado la cámara desde que hemos cogido el coche, pero bueno. A ver si volviendo a entrar en el coche se vuelve a cambiar, cosa que dudo, pero oye, por probar. Vale, ahora sí. Me refiero con lo del tirón, de que qué pena que no puedo grabarme todos los días el... Pues no, la cámara no ha cambiado. Todos los días un par de capitulitos del juego. Porque la verdad que es un juego que en su día me encantó, me sigue encantando, como ya estáis comprobando. Carterista en la zona, pues oye, felicidades. Ah, que encima está cortado, pues ya no. Y la verdad que sería la leche poder grabar este juego prácticamente seguido completo. Pero por desgracia, pues no tengo mucho tiempo. No lo suelo decir, pero bueno, suelo grabar miércoles, jueves y viernes. Ahora más o menos en horario de 4 a 7, aproximadamente, 4 a 7, 4 a 8. Poquito tiempo que tengo libre. Ya que como ya he dicho en otros vídeos, pues tengo también una vida privada que atender y otros proyectos fuera de YouTube. Que también requieren mi tiempo libre, vamos. Me vais a durar entre poco y nada. Esos dientes que tienes amarillos te los voy a dejar, vamos. Amarillos no, rojos te los voy a dejar, de la sangre que te va a caer. Gordito. Ah, que te vas a fumar, vale. Pues yo voy a reventar a tus amiguetes, ¿vale? Y luego voy a por ti. Ah, que no te gusta que rompan tus muebles. ¡Ah! Os he reventado los dos en un momento. Ven aquí. Pero tú, ¿de qué vas, maldito gordo? Prendetelo y legatelo. Pero como veis, cuesta más pegarles. Porque digamos que estos son bosses del juego. No me pegues por detrás, que ya pego yo a tu amigo por detrás. Ven aquí, gordito. ¡Hala! ¡Arreglado! Ahora espérate. Que ahora es cuando tengo que recordar la tecla para poder detenerles, vale. Ya sabéis, yo y el dejar de jugar a los juegos durante unas semanas, pues no sé por qué se me termina olvidando. ¡Hola! A ver tú, el del machete. Vaya pedazo de hostia me han dado. ¿Quieres un machete? ¡Hala! A ver si se te hace la cabeza un poco. Ven para acá. Tú, el del dedito, tranquilo que la voy a por ti. Ah, que quieres que vaya por ti antes de tiempo. Vale, no pasa nada. Joder, vaya paliza que me están dando, ¿eh? ¿Qué? Win, tú, pri mala del pueblo. Ah, que no puedo detenerles. ¿Qué? ¿Qué tal el cigarrete? ¿Te has sentado bien? Ah, que vienes a intentar pegarme. Me he dejado pegar. Porque es que esto es tan fácil como hacer así. ¡Hala! Arreglado. ¿Habréis visto?
¡Qué fácil! ¡Hala! ¡Ven aquí! Ahora detengo a tus amiguetes, tranquilo. Macarena. ¡Ay! Okay, I know some names. It might be helpful to you, it might not. Give me something. If I help you put a guy away, will your little Gino go? Puede que te deje. ¿Qué va a ser que no? I got two words. Witness protection. Because the new Donald had me whacked for this. Hey, look, you want to start with Alfie? He takes orders directly from the top. He runs Palermo's old mortuary, the Pearly Gates. To Washington Heights. Capiche. Capiche. Como tú en la cárcel, vas a hacer un capiche muy majo. You had a right to remain, blah, 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 blah. Pues eso mismo, bla bla bla. Hala, bad, tú también, fuera. A la cárcel, y tú detrás. Right. No soy un poli bueno, soy el mejor, que es diferente. ¿No hay por aquí un botiquín, por cierto? Ah, que no... ¿Botiquín por aquí? ¿Tampoco? Vaya. Pues es una gran putada, ¿eh? Vale, tampoco me dejan salir por ahí, así que habrá que salir por el otro lado. Y aunque es un capítulo, digamos, un poquito más corto, voy a dejar aquí este capítulo. Primero vamos a salir, a ver qué nos dicen ahora. Y según lo que nos digan, pues dejar aquí el capítulo o seguiremos un poquito más. Pues bueno, aprovechando que justamente vamos a guardar partida, pues vamos a dejar aquí este capítulo. Espero que os esté gustando esta serie. Ya sabéis lo que tenéis que hacer cuando termino uno de los capítulos, que haya momento. Darle a like, darle a favoritos, dejadme vuestros comentarios, suscribiros al canal si no estáis suscritos, que cada día somos más y me veo cada vez más cerca de tener que hacer aquel famoso directo que dije que si llegábamos a los 100, igual este vídeo se publica cuando ya tengo 100, pero bueno, de hacer un preguntas y respuestas en directo. Así que ya sabéis, si queréis hacerme sufrir en un directo preguntándome, pues suscribiros al canal, abrid la caja de descripción que aparece toda la información de los días que subo vídeo, dónde encontrarme en las redes sociales, cómo entrar a Tierra Mine, servidor no premium versión 1.7.2, cómo descargarte el pack de mods, etcétera. Y como siempre, muchísimas gracias por ver este vídeo, recibir un saludo de este servidor llamado de Grucci y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!